un partido complicado, con algunos fallos arbitrales. Uno pensaba que por ahí, que con las semanas que vienen teniendo, que podría ser que los podría afectar, pero en realidad no fue así. Y bueno, pudieron dar un partido, darlo vuelta y ganarlo. Sí, estábamos acostumbrados, creo, a siempre hacer el gol primero nosotros. Los últimos partidos que habíamos ganado es la primera vez que nos terminan convirtiendo, y bueno, creo que el equipo reaccionó muy bien. Fuimos a buscar todo el partido y gracias a Dios al último terminaron entrando las pelotas que no pudieron entrar en el primer tiempo. Se nota que hay una mejoría, están dominando más la pelota, están jugando por abajo. ¿Por qué crees que lo ganó Racing? Lo ganó porque fuimos superiores, me parece, desde que empezó el partido. Ellos vinieron a refugiarse atrás y apostaban a una contra. En una de esas contras terminaron convirtiendo, pero si vos haces un resumen del partido, lo fuimos a buscar siempre. Generamos situaciones claras. Y como te dije recién, al último pudimos convertir los goles, que era lo único que nos estaba faltando, y aparte mérito doble por un gol menos. El gol fue confuso, parecía que había sido Besani, y bueno, finalmente fue tuyo. Contanos cómo fue. Sí, le dije al árbitro, porque el Seba me dice, me lo anotó a mí. Y le digo, no sé, hijo de puta, el primer gol que hago en Racing, deja que me lo den a mí, porque sinceramente la termino tocando. Si no, le digo, Seba, es tuyo. Pero no, fue mi primer gol en Racing y la termino tocando, y le avisé al árbitro después para que me lo dé a mí. Un mensaje para el hincha que viene y los alienta en cada partido, con lluvia, con viento, siempre están. Y bueno, ya se ha hecho una costumbre de festejar luego del partido con ellos. Sí, venimos golpeados, tanto ellos como nosotros. Están sufriendo mucho por la institución. Igual que nosotros, realmente la estamos pasando mal. La única alegría que tenemos es nuestro grupo, nuestra gente y nuestro vestuario. Así que nada, simplemente agradecerle, pedirle que nos siga acompañando, porque para nosotros es fundamental el aliento de ellos. Y bueno, ojalá que tanto nosotros como ellos llevemos a Racing y sigamos por este rumbo que venimos muy bien. A pesar de los problemas institucionales, se ve que el grupo está unido y eso lo están demostrando en la cancha. Todo más que unido, de las malas se sale, de todo se aprende. Nos estamos haciendo fuertes en las malas, sinceramente, nos estamos haciendo muy fuertes. Y esto queda demostrado dentro de la cancha, porque creo que hicimos dos goles en menos de 5 minutos, con un hombre menos. Y bueno, necesitábamos un triunfo así, necesitábamos ganar de esta forma también. Muchas gracias. No, gracias a usted.